Egun honetan ongi etorriak Euskal Herriko txistularien elkarteak antolatutako ekitaldi honetara, mugari gabeko txuntxuneroi eskaini nahi diogu elkarteak ematen duen zilarrezko domina, txistuaren alde eginiko lanak eta ekimenak saritzeko. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Empieza el acto oficial de la Asociación de Txistularis de Euskal Herria, el acto de entrega de la medalla de plata que otorga esta asociación para honrar y poner en valor la dedicación y las iniciativas en favor del txistu. Y en este caso, el acto de entrega de la medalla de plata de la Asociación de Txistularis es al movimiento Mugari Gabeko Txuntxuneroak. Toma la palabra el vicepresidente de Euskal Herriko Txistulari en el Elkartea, José Manuel Albeniz, organizador del evento. Egunon, denori, buenos días, bonjour. Bueno, primero quisiera presentar a nuestro presidente, Ekain Basterretxea, a nuestros invitados, Fernando Aranguren Reta, y el presidente de Euskal Dantzari Biltzarra, Pedro Romeo. Bueno, que desde que Euskal Herriko Txistulari Elkartea me encargó la tarea de organizar todo este evento, creí necesario todo lo realizado hoy, que tenía que tener un porqué. Lo primero era que Mugari tenía que ser el protagonista y todo tenía que ser y hacer Mugari. Segundo, todo tenía que tener un porqué, como he dicho. ¿El porqué? ¿Por qué hemos quedado en la Plaza del Castillo? Porque la Plaza del Castillo se llama el cuarto de estar de Pamplona. Hemos venido por algo simbólico también para Pamplona, como es la estafeta y mercaderes, que es el recorrido del encierro. Hemos pasado por delante del ayuntamiento. El ayuntamiento es donde se tira el chupinazo y hemos venido a parar al Palacio del Condestable. El Palacio del Condestable es el segundo edificio civil más antiguo de Pamplona. Después vamos a terminar todo esto con un alarde en la Plaza del Castillo. Se puede decir de alguna manera que parecido al que se realizó en 1933. Fue el primer alarde que se hizo de la Asociación de Txistularis en Pamplona. Y hoy nosotros pues vamos a, de alguna manera, a copiar aquel alarde, aunque el alarde de hoy está basado en uno de 1970. Espero que por todo ello os guste y lo pasemos bien. A continuación, lo primero, vosotros por favor, vamos a hacer lo primero, vamos a recordar a nuestros queridos compañeros de Mugari fallecidos. Vamos a recordar a Pepe Lizalde, a Koldo Cereceda, a Carmen Rosa Muñoz, a Jesús La Tienda, a Alejandro Casla, a Beñat Igos, a José Miguel Aguirre, a Josu Goya, a Freddy Bendegui, a Iñaki Zenoz y a Michel Úbeda, cuando queráis, en recuerdo y en memoria de todos ellos. Thank you.
Bueno, escuchábamos los nombres de algunos homenajeados de Mugarik Gabeko Txuntxuneroak que nos han dejado. Y es que detrás de cada nombre están las personas y con ellas sus historias y su legado, los recuerdos que nos dejan. Por ejemplo, de Pepe Lizalde, el creador de todo esto, Koldo Cereceda, que llevó Mugarik Gabeko a Tafalla, la primera silbotari del grupo, Carmen Rosa, Javier Latienda, que lo mismo era chistulari que fotógrafo, o Alejandro Casla, el atabalari de Casa Casla, Beñat Higos, que nos trajo la tamborrada de Don Iván Eloitzun, José Miguel Aguirre y su pasión por el chistu, entusiasta del tema, Josu Goya, que abrió las puertas de Vera a este movimiento tiuntiunero, Tomás Recondo, que nos llevó hasta Lesaca, Freddy Echegaray, nos traía los vientos y las historias de Iparralde, otro clásico y fijo como Iñaki Zenoz y Michel Úbeda, que nos lo llevó el maldito COVID. Todas estas historias, este movimiento incombustible a favor del chistu, ese disfrute, esa afición, el amor por el chistu representa Mugarik Gabeko Txuntxuneroak, pero en el presente. Y eso es lo que la Asociación de Chistularis quiere premiar esta mañana. Una red colaborativa, horizontal, popular, que fomenta y extiende la melodía del chistu. Porque les gusta y es su pasión. Y la pasión genera más pasión y admiración. Y la gente se suma a la causa y el chistu se siente, se escucha y permanece en la calle, en las fiestas, en el ocio, en los mejores momentos de cada una y cada uno, y se expande por más pueblos también y sobre todo aquí en Navarra, en la Ribera y zona media. Ese es el germen de Mugarik Gabeko Txistulariak, Txuntxuneroak, y con él han sembrado numerosos pueblos, zonas, parajes de Euskal Herria, y luego ya veis que esos frutos los cosechamos todos. El chistu siempre presente como una forma de vivir. Cuántas risas, bromas, momenticos, buenos ratos, cuánta música, cuánto empeño y cuánto talento representa hoy esta medalla. Bueno, talento cuando se ensaya. Bueno, o igual a la tercera ronda ya el talento sale solo. Badaukagu gogoa zuen elkarteaz mugimenduaz hitz egiteko, tenemos ganas de escuchar, de compartir este homenaje a Mugarik Gabeko Txuntxuneroak, eta txistua eta dantza, bikote bereizte ezina diren honetan, ya sabéis que el txistu y la danza son un binomio inseparable. Toma la palabra el presidente de Euskal Dantzari Biltzarra, don Pedro Romeo, zurea da hitza. Eguerdión, bueno, pues como ya se me ha presentado, me represento. En nombre de Euskal Dantzari en Biltzarra, cómo no estar aquí en este evento pues importante. Me han dicho a última hora que tenía que hablar y he montado unas noticas, así que intentaré ser breve. Ya se os ha dicho, y me ha quitado, pues claro, pues con esto de no ponernos de acuerdo. Como decía en Olverena no hace mucho, cuando hicimos el homenaje a Juan Manuel Garay, Ekai, siempre lo digo mal, pues efectivamente, o sea, hablar de danza tradicional vasca es ya empezar a oír las notas de un chistu. Ya, no es el único instrumento, afortunadamente tenemos más, pero van inseparablemente en la mayoría de los casos. Y no hay danzari que no se alegre cuando oye el chistu, que no empiece a bailar cuando oye el chistu. No hay territorio en Euskal Herria donde no haya una danza que se interprete con chistu y que siempre se necesite a las chistularis cerca de la danza. 27 años, pues está bien, para una persona es joven, pero bueno, para la asociación pues está muy bien. Y se os agradece el empeño, el esfuerzo, el afán que echáis cada vez que salís a la calle. Y además no sois estruendosos, lo cual se agradece. Yo, que vivo en la calle Eslava y cuando pasáis por la calle Eslava, pues os oigo, ¿verdad? No sois como los cantamañanas de última hora de la noche y esas cosas. Pasáis por la calle Eslava porque por la calle Eslava y en esa esquina con la calle Mayor pasa todo el folclore de esta ciudad. Todo, todas las procesiones, los rosarios de la Aurora, en fin, todo pasa por ahí. Bien, se os agradece. Se os agradece también todo este tiempo que lleváis, pues eso, animando la ciudad, haciendo ver a la población que existimos la cultura vasca, que nunca se ha ido aquí, que los vascos no van a venir porque ya están aquí desde el principio de los tiempos
Y se os agradece, en definitiva, como digo, todo este empeño y este afán que echáis desde hace tantos años. Es además curioso, bueno, pero es importante y quiero remarcar cómo solo hay tres asociaciones en Euskal Herria que somos transfronterizas de esa frontera artificial que nos impusieron los dos estados. Los Bersolaris, los Danzaris, Euskal Danzari Metxarra y Euskal Herriko Txistulariak. Esto es importante, a mí me parece, esto es fundamental, que podamos decir a quien sea, nosotros, nosotras, estamos en toda Euskal Herria, incluso más allá del charco, porque en todas las casas, en todas las euskalecheas que hay por el mundo, está presente la danza, está presente el chistu y la música, y está presente también el verso. Es importante, pero nos queda una cosa importantísima, fundamental, en mi opinión, que hacer. Y esto es algo que tenemos que hablar. Ah, no, que no está el presidente por aquí. Bueno, es igual, contigo también. Tenemos que hablar de esto. Formar de una vez, convencer a las instituciones de formar algo así como que se podría llamar el Instituto del Folclore Vasco. Andamos siempre desperdigados, siempre pendientes de migajas en las subvenciones, siempre, a veces, siempre no, pero muchas veces despreciados. Esa institución yo creo que es fundamental para la cultura tradicional de nuestro país. Así que, a partir de ahora, emplazo a Euskal Herriko Txistulariak a que nos metamos a fondo en el tema y con los Bersolaris intentemos tirar este carro para adelante. Bueno, pues nada más. No hay, creo que no me dejo nada que decir que no sea importante o que sea importante. Sorionak a todas y a todos, que sigáis, que además alimentéis a nuevas generaciones, que es otro gran problema que tenemos en todas las asociaciones culturales y tradicionales, yo creo que más todavía, y que se os siga oyendo, al menos desde mi casa, cuando paséis por las mañanas. Y igual os extraña que haya dicho todo esto sin quitarme la chapela. Pues es que si me la quito no me la puedo, digo, si no la llevo puesta no me la puedo quitar. Y me la voy a quitar porque quiero saludaros, como se hace en ese entrañable valle de nuestra Navarra, que es Baztán. Aunis urtes. Bueno, pues ahí está el emplazamiento, ahí está el debate. ¿Cómo son los danzaris, que tocan después de la boda y dura más la actuación que la misa? Es que ricasco, zure hitzengatik. Bueno, ¿cuántas veces habrá desfilado al ritmo del chistu con el traje de corporación? ¿La de paseos que se ha dado por la Plaza del Castillo solo para disfrutar de los bailables? ¿Cuánto se ha emocionado más que nunca escuchando la biribilqueta gaintza en el chupinazo? Turno para el concejal Fernando Aranguren Reta en representación del Ayuntamiento de Pamplona, Iruña. Estimado presidente de Euskal Herriko Txistulari Elkartea, representantes de la asociación, miembros de Mugari Gabeko Txuntxuneroak, amigos y amigas del Txistu, buenos días, segunón a todos y bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización la invitación por hacernos partícipes al Ayuntamiento de Pamplona de este evento de reconocimiento y homenaje al Txistu y a todas las personas que mantenéis viva la cultura del Txistu, vuestros grupos, vuestra dedicación, vuestra ilusión y buen hacer. Sin duda, el Txistu es un componente muy importante de nuestra cultura popular y de nuestras tradiciones. Por eso es fundamental que la labor que desarrolla Euskal Herriko Txistulari Elkartea desde hace casi un siglo, trabajando y enriqueciendo las opciones musicales y sociales de nuestro instrumento musical. Nuestra ciudad se caracteriza por una gran afición musical. Instrumentistas, cantores y aficionados conforman en Pamplona un numeroso conjunto de personas que encuentran en las armonías, los ritmos, los compases, una manera extraordinaria para disfrutar de la vida y hacérsela disfrutar a sus conciudadanos. Esta afición por la música en Pamplona se ha debido a muchas y bien diversas razones,
pero entre ellas está claro que se encuentra el peso y la tradición de organizaciones que, como la vuestra, trabajan de manera constante y entusiasta por mantener viva la música en nuestras calles. Este año, la medalla de Euskal Herriko Txistulari Elkartea quiere reconocer de manera especial a un grupo relativamente joven, aún no ha cumplido las 3 décadas, pero que en solo ese tiempo ha conseguido sumar 500.000 de participantes. Mugarri Gabeko Txuntxuneroak ha demostrado el vigor del txistu en nuestra tierra y, sobre todo, ha conseguido unir a personas de toda nuestra geografía, traspasando incluso nuestras fronteras para sumar a este proyecto personas en Chile o Argentina. Así que quiero daros la enhorabuena en nombre de la ciudad de Pamplona, que hoy acoge vuestro reconocimiento por vuestro tesón, vuestra alegría y vuestro buen hacer. Nuestros preciados sanfermines no serían los mismos sin las notas de vuestros txistus, sonando por las calles de Pamplona, como tampoco lo sería la alegría que despertáis allá por donde pasáis. Antes de terminar, me gustaría dedicar unas palabras especiales a Pepe Lizalde, el precursor de este grupo, y a los 20 txistulares que estuvieron en el origen de esta iniciativa. Deberíais estar muy orgullosos. Esta medalla que hoy recibís quiere ser un reconocimiento a vuestra trayectoria y al trabajo realizado por todas las personas que han formado y formáis parte de vuestro grupo, pero también es un acicate a seguir con vuestra música, que es la nuestra, la de todos, poniendo las notas de color a nuestras calles. Eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, ahí quedan las palabras, ¿eh? Un grupo relativamente joven. Fernando, yo creía que ibas a traer alguna subvención o algo a 6 meses de las elecciones, pero bien, bien hablado. Bueno, oraingo zitzasko eta nota gutxi, beraz, egin dezagun geldialdi bat bidean, eta goza dezagun, omendu eta sustatu nahi dugun hortaz, txistuaz. Hitzak soberan daude txistuak, mintzabidez. Por ahora, mucho lirili y poco lerele, muchas letras y pocas notas, menos mal que habéis tocado el alcate soñua. Pero por ahora aquí, salvo el agur jaunak, podemos hablar de la música y no escucharla, y esto no puede ser. O sea que vamos a disfrutar de aquello que queremos fomentar y homenajear, de la melodía del txistu, que se preparen Joseba Tobes txistu lehena, Juan Miguel Saizar txistu bigarrena, Isone Arrobarren silbotearekin eta Germán Ereña Atabalari, para interpretarnos el minueto Maitatia. Thank you.
José Manuel, niri ere utzi behar zenidan txapela. Me tenías que dejar la txapela para quitarme la hora y presentar a Ekain Basterretxea, Euskal Herriko Txistularien Elkarteko presidentea, que toma la palabra. Después del Lerele iba tocando también un poco del Irili que queda todavía, así que lo primero de todo, muchas gracias a todos y a todas por haber venido, por haberos acercado, eskerrik asko guztioi y ona gaur retortzearen. Mugari gabeko txuntxuneroak, 1984ko otsailaren 25ean jaio zen, Pepe Lizalderen eskutik. Pepe se dio cuenta de que faltaba el txistu en la calle y tuvo la feliz ocurrencia de pedir a Sixto Iragi, delegado de, por entonces, de Euskal Herriko Txistulari Elkartea en Nafarroa, el listado de socios y socias que había por aquel entonces en Iruña. Horrela, 17 txistuzale elkartu ziren, eta Germán Arranz, 84 urterekin nagusiena, baina Félix Arellano, Amaia Domeño, Jesús Bigristi, Carmen Rosa Muñoz, Jesús Latienda, Juan Manuel Ekai, José Luis Garay, Amaia Ruiz, Pilar Txoibáñez, Jesús Izarra, Ricardo Madina Beitia, Guillermo Osotes, Ana Tirapu, Alejandro Casla, Joseba Tobes eta Amaika Orterekin Pepe Elizalderen semea, Mikel Elizalde. De esta forma y bajo una nevada de aupa, aquel 25 de febrero iniciaron su andadura en Iruña, aunque pronto empezarían a traspasar esas fronteras a las que hacen referencia en su nombre. Y desde entonces se les ha podido escuchar en incontables pueblos y lugares a lo largo y ancho de toda Euskal Herria. Milaka kilometro, 28 urtetan zehar, txistuaren eta txistularion balioak sustatuz eta edatuz. Hau guztiagatik, eta oraindik etortzeke dagoen guztiagatik, Euskal Herriko Txistulari Elkartetik eta haren izenean, plazer eta ore bat da, gaurkoan zilarrezko dominaren aitortza hau egitea. Por todo ello, y por lo que todavía falta y todavía aún queda por venir, es un placer y un honor conceder a Mugari Gabeko Txuntxuneroak la medalla de plata de Euskal Herriko Txistulari Elkartea. Eskerrik asko. Por todos los rincones, dice el presidente. José Manuel me decía que en el 2019 hizo 9.000 kilómetros, solo para tocar con Mugari Gabeko Txuntxuneroak. O sea que este año con el gasóleo no sé cómo vamos a andar. Bueno, domina eman aurretik, sarituen hitzak ere entzun nahi ditugu. Hauze talde saria delako, kolektiboa, kooperatiboa, baina talde saria izanagatik ere baditu bere bozeramaileak. Antes de la entrega protocolaria de la medalla, queremos oír, queremos escuchar, queremos dar voz a los premiados. Claro, este es un premio colectivo, un premio cooperativo, de equipo, pero que también tiene sus portavoces. Todos y todas son parte de Mugari Gabeko Txistulariak, pero os presento a algunos de los portavoces de la banda de la pieza en fa sostenido. Nos conocemos, aviso, tenéis 3 minutos cada uno, si no apagamos el micrófono y bueno, seguís gritando si hace falta. Bueno, vamos por partes, que diría Jack el Destripador. Muchos y muchas, en cuanto escuchamos la palabra Ortzadar, el grupo de danzas, nos viene la imagen personificada de Terentxo Arana. Yo creo que es la primera vez que veo a Terentxo sin un txistu en la boca. Por si acaso tenías que tenerlo ahí, una mala. Hay un médico en la sala, hay un txistulari. Bueno, aquí no hay problema, ¿no? Profesor de Txistu Noberena, Escuela y Cantera de Txistularis de Iruña, fundador de Ortzadar y una persona, un tío, que tiene las pilas alcalinas de estas cargadas, como ese anuncio del conejito de antaño, porque este tampoco para nunca. Terentxo Arana. Ya estoy aquí. Que nadie mueva ni un pelo, pues del infierno salí para sembrar el desconsuelo. En fin, yo tenía una chuleta preparada, pero no sé si voy a leerla porque
todo lo que tenía ya escrito se ha dicho. Entonces, repetir, pues, es más de lo mismo. O sea que lo único... decir que eskerrik asko edangati guztio eta txuntxuneroen izenean oroar. Euskal Herriko txistulari elkarteari sari honengatik. Txistua eta bere inguru dibugazioa bultzatzen zuen laneagatik. Y luego, pues, hablar de Pepe Lizalde, pues ya se ha hablado. Entonces, ¿qué voy a decir yo más? Que aparte de que coincidimos en el conservatorio, luego coincidimos en el Noverena 7 años y luego en esta movida también. Aparte de que éramos amigos y íbamos a los toros juntos y, en fin, pues es una pena. Entonces, este premio, no solamente a Pepe, sino a todos los que empezaron, que desinteresadamente empezaron con esta movida porque pues veía, sobre todo Pepe Lizalde, veía que él se apagaba un poco o no era de su gusto lo poco que se escuchaba el Txistu, pues ahí empezamos a darle y no está, pero se alegraría un montón de la respuesta que ha tenido su iniciativa. Increíble. O sea, lo que empezó con unas dianas, pues fíjate dónde terminó. Es que ricasco. Esto fue como un reguero de pólvora. Empezamos en Iruña, pero enseguida nos pillaron los de Tafalla, Koldo Cereceda y Andoni Cortijo. Y de ahí pasamos a Lizarra, a Tudela, a Oiz, a Sangüesa. En fin, o sea, esto es un no parar. Llegamos hasta cruzar, fuimos a Iparralde, claro, evidentemente, que requirieron de nuestro quehacer. En Guipúzcoa también, incluso en Elorrio, o sea que fíjate hasta dónde llegamos, casi llegamos a Bilbao. En fin, pues eso, que me ha gustado estar aquí con vosotros y un recuerdo para todos los que nos dejaron, no voy a nombrar porque ya los habéis nombrado un par de veces, entonces simplemente pues que sepáis que lo tenemos en nuestro corazón. Y que esta medalla, parte de esta medalla también es de ellos. O sea que es que ricasco. Sin más, entonces, pues ya lo he dicho. Gora munduko txistulariak. Gora mugare gabeko txuntxuneroak. Y a ver quién supera esto ahora. Andoni está llorando también. Digo yo que si llegamos hasta Elorrio tenemos Bilbo sitiado ya, ¿no? Esto se está poniendo interesante. Bueno, pues hemos mencionado a Andoni. Andoni, lo mismo te monta una comida que un concierto, que una salida, que todo junto. Tan pronto te toca el Txistu como te saca las fotos o se hace un selfie. Y si te descuidas te monta unos cubos ahí en el suelo y te monta una acuestación popular para el siguiente evento, en plan el Domum Txistulari. Te manda un email. Luego te manda otro, luego las fotos, luego el recordatorio del email. Cada uno en su casa y Cortijo en la de todos. Además dicen que es el correo del zar, porque todo pasa por él. Es el facilitador que todos querríamos en la cárcel. Alma pater del Txistu y de Mugari Gabeko en Tafalla, Andoni Cortijo. Egunon denori. Esto se caerá y se joderá la parte de Estella, esta de aquí.
Bueno, y aquí como ya vamos viendo cómo se va desgranando toda esta historia, tengo la voz así por los años, ¿eh? No por el catarro ni por el COVID ya lo dejé el día 11 allá. Y me toca la parte fea, ingrata de la comunicación, la comunicación. Como bien han dicho por ahí, dicen las crónicas, en 1995 se puso en marcha este tenderete. En aquella época, la comunicación se realizaba de boca de Chistulari a oído de Chistulari, directamente o por teléfono. Luego ya en el 99 se empezó a popularizar el ordenador. Ya pudimos ir, yo por trabajo estaba metido siempre en contacto con ordenador, entonces tomé la carga y el gozo de ir haciendo listado, agendas, bases de datos, nombres y teléfonos, localidades, nombres y teléfonos. Entonces iba poco a poco incrementándose el contenido. Más adelante ya se popularizó el correo electrónico. Eso ya fue una comodidad increíble y un reducir gasto telefónico, aun cuando te tenías que comprar todo el equipo informático. Se empezó a recopilar datos pues en los alardes, en las asambleas, en las fiestas. Uno que te decía, oye, apunta a este, apunta al otro. Tocando por la calle, se te aproximaba y te decían, oye, para pertenecer al grupo, ¿qué hay que pagar? Y bueno, pagar no se paga. Lo que tienes que hacer, por favor, yo te incluyo en el grupo, pero cuando recibas un correo, no me contestes, salvo que sea por algo concreto, que estamos 300 y como reciba todos los días de contestación 300 mensajes, yo me borro, claro. Esos 300 se fueron incrementando, llegaron a 400 y pico, y llegó un momento que esto subió a la cifra de 660, por ahí más o menos. Un momento que eché un ojo aquí, sin gafas, así que paciencia. Bueno, aquí con los, digamos, los de la península, norte de península, igual de el sistema de contacto, pues era directo en la calle. Y llegó un momento en que Koldo tenía verdadero interés, el amigo Koldo, tenía verdadero interés en contactar con Iparralde. Oye, en Iparralde, vamos antes, dejamos en la frontera los garrafones de Pacharán, los sarmientos, las costillas, al día siguiente con el autobús paramos en el Baserri, cogemos el Pacharán, cogemos, y luego en Bayona hacemos, bueno, Koldo se fue sin poder llevar a efecto este montaje. Y unos sanfermines, tras el alarde, como ya han dicho, que tanto Terencho como Pepe iban a los toros, como yo a los toros no iba, pues acabó el alarde, y me dejaron solo en la vida, en San Fermines. Dices, ¿qué hago? Pues dejar la cámara fotográfica y coger el chistu. Entonces, me eché a la calle. Iba por San Nicolás, cuando vi, y bueno, primeramente oí, los busqué, dije, coño, allá están, tres chistularis, en fila india, en el bordillo de la acera, andando así, que iban tocando la cucaracha. Beñat y Dedé. Entonces les abordé y les dije, molesto. Me dice, guasen. Luego éramos cuatro que íbamos con la cucaracha. Y a partir de ese momento, pues ya empezamos a contactar, a poner la puesta en común, que se dice, y, oye, subiros unos cinco a fiestas de Bayona, que son a continuación. Hablé con los próximos, y, oye, a Bayona. Claro, Bayona en fiestas es un caos, pero se organizaron perfectamente. En un cruce concreto nos esperaban con una moto, nos recogió el amigo Rota con la moto, y lo seguimos. Y nos llevaron justo hasta lo que es Le Petit Bayon, la ciudadela de Pamplona, que es donde tenían allá
la sociedad que nos acogió tenía la sede. Entonces ya empezamos a tener una relación. De aquí nació el pasar a Sara con la tamborrada Mariñela. También era otra cosa que teníamos metida en el coco de meternos con las tamborradas, con el chistu como base musical. Contactamos con Anatole, llegamos a Sara, y tras de Sara vinieron varias localidades de Iparralde. Al año siguiente los trajimos a Iruña, los bajamos también a Tafalla. Nosotros seguimos subiendo allí a ayudarles y acompañarles, estar haciendo los recorridos. Esto fue como se contactó y nos hermanamos con Iparralde. El sistema de funcionamiento, cuando una localidad con una infraestructura básica es llegar, café, pasta, tocar, picoteo, tocar, comer, tocar, y luego cada mochuelo a su olivo. Por cierto, Albéniz, unos polvorones en la Plaza del Castillo hoy. Hombre, los peores los de la capital, como aquella vez que organizó Pepe con sus amigos del club de rugby unas dianas que nos llevó por Carlos III. Carlos III, que bajaban señoras con bolsas a la calle por algo, nos veían y se metían al portal, se escondían nuevamente. Bueno, pues aquellos del rugby habían pasado toda la noche de empalmada, llegó el momento y no habían previsto nada. Tuvieron que irse corriendo a panaderías, comprar unos huevos, chistorra y ajos, muchos ajos y pan, que prepararon sopas de ajo. Luego ya la cosa fue mejorando. Pues este sistema, que es muy sencillito de funcionamiento, pues ha conllevado, como han ido ya desgranando algunas de las localidades que hemos ido visitando, aparte de localidades con chistularis, hay entidades que nos suelen llamar anualmente para que hagamos acto de presencia en el evento. Estos últimos años hemos llegado a la cantidad de 26 eventos que ha tocado lanzar o programar, 26. Hay meses que no se hacen, así que haceros la idea de la carga mensual de trabajo. ¿Me queda un minuto? Bueno, soy breve, hasta luego. Tengo tarjeta, jope. Pues no me he tenido nada escrito, más vale. Ya me has quitado medio minuto. ¡Clic! Cuenta. Bueno, vale. Llegó el año del COVID. Llegó el año del COVID, todo el mundo frenazo y marcha atrás. Y estando en esas, el amigo Iñaki Aizpurua y el amigo Julio Vidorreta, el uno en el norte, en Donostia, y el otro en Tudela, pues ya estaban grabando vídeos musicales. Entonces, Iñaki me lía, y yo me dejé liar para organizar una estructura participativa, invitar a todo el grupo de componentes para hacer vídeos musicales. Bueno, pues en esta juerga llegamos a hacer 23 vídeos, más o menos graciosos siempre, que a unos les gusta o no les gusta la partitura, esto siempre es discutible. Y cuando estábamos a punto de producir Donostia con marcha, pues dice, jope, esto, yo para entonces ya había estado recabando de los gobiernos vascos, del gobierno de Navarra, las direcciones de las casas navarras y los Eusko Etxea del mundo. Pues de ahí salieron 220 direcciones. Les expliqué brevemente, más breve que esta charla, brevemente de qué se trataba el asunto, que hiciesen llegar a los chistulares que pudieran conocer de la zona la invitación y si tenían ganas de participar, para lo que fuera, contactaran con nosotros. Bueno, pues ahí salieron gente de Argentina, gente de Gales, de Estados Unidos, de Chile y de Valladolid. No, este solamente agradece, de Valladolid agradece. Pero pues un montón de gente. Y de esa forma entraron a participar ya
todo este colectivo que está repartido con el asunto de la diáspora anda por ahí, hombre, la gente perdida ya de segunda, tercera generación. Y en esas estamos. Así que, oye, majos, como ya me han enseñado la tarjeta amarilla y no quiero la roja, saludos a todos. Eso no es una chuleta, es un chuletón. Gracias por la concisión, Andoni. Isabel Eminor hace los kilómetros que hagan falta para estar donde tiene que estar. Desde Bayona con amor hasta donde sea, nunca falla. Con Isabel Eminor no existe la muga, no hay fronteras. Es el mejor ejemplo de que el chistu no conoce fronteras y los y las chistularis tampoco. Por eso son chunchuneros sin fronteras. Baina Isabel, hitz eginen dugu elkar ulertzeko gure hizkuntzan. Hortako dago gure hizkuntza da. Gurea delako. Isabel, erderaz nioen zuk behar beste kilometro egin dituzula, egon beharreko tokian eta itzorduan egoteko. Baionatik maitasunez, behar den tokiraino, inoiz utxik egin gabe. Ez dagoela zuretzat mugarik, txistuak mugarik ez duen adibide eta eredurik garbien azara. Txistuak ez du mugarik eta txistulariok are gutxiago. Horregatik baizarete, mugarik gabeko txuntxuneroak. Bonito días a todos y todas. En primero voy a hablar en francés y antes en castellano. Dans les années 1960, une classe de chistou vit le jour au conservatoire de Bayonne, mais c'est surtout grâce au groupe de danseurs que va se répandre la pratique de cet instrument emblématique. Puis nous verrons la création de groupes spécifiques ou de bandas de chistulari, dont le nôtre, Yo Chistua, en 2004. Nos premiers contacts avec Mugari Gabeko Tiuntiuneroak datent des années 2013 aux fêtes de Sar, et c'est à partir de ces contacts que vont se créer des liens amicaux, d'abord personnels entre musiciens, puis associatifs avec les groupes composants. Mais il faut aussi souligner que la coopération se fera plus facilement par la présence d'une tonalité commune de l'instrument en fa dièse qui était la tonalité d'une grande majorité d'instrumentistes d'Iparraldés de l'époque. Puis, les informations étant régulières avec les nouveaux moyens électroniques, nous bénéficierons de connaissances nouvelles et des rapports plus fréquents. Il est aussi à noter que le développement des tamboradas accompagnés de chistulari dans nos provinces du Nord fut d'un grand bénéfice pour nos liens avec Mugarik. En 2014, pour les 10 ans de Yo Chistua, Mugarik est venu en nombre. Nous vous remercions pour votre accueil lorsque nous venons dans vos divers rassemblements de chistou. Le carnaval de Tafaya avec Andoni le pirate, les fêtes de Pamplona et Sangüesa et toutes les autres villes où nous allons. Merci à ceux qui travaillent dans l'ombre pour l'organisation de toutes ces festivités. Pour l'avenir, il faut souhaiter que cette coopération se poursuive et se développe pour le plus grand avenir de notre instrument. Bonne journée à tous. Buenos días a todas y todos. Durante los años 60, una clase de chistú se creó en el Conservatorio de Música de Bayona, pero es sobre todo gracias a los grupos de danza vasca que se entenderá la práctica de este emblemático instrumento. Y después veremos la creación de grupos específicos o banda de chistulari como el nuestro, Yo Chistua, en 2004. Nuestros primeros contactos con Mugarik Gabeko Tiuntiuneroak datan del año 2013 por las fiestas de Sala y es desde estos contactos que van a crearse lazos amistosos, primeros personales entre músicos y después asociativos entre los grupos.
pero hay que subrayar que la cooperación se hala más fácilmente por la presencia de una tonalidad común del instrumento en fa sostenido, que era la tonalidad de una grande mayora de Chistulari de Iparralde de esa época. Después, las informaciones siendo continuas con los nuevos medios electrónicos, beneficiaremos de nuevos conocimientos y contactos más frecuentes. Hay que apuntar en el incremento de tamboladas acompañadas de Chistú en nuestra provincia del norte. Fue de un gran beneficio para nuestros lazos con Mugarrik. En el año 2014, para los 10 años de Yoshistua, de Mugarrik, vino muchos chistularis. Os agradecemos a todas y todos por vuestro recibimiento a cada una de vuestras concentraciones de Chistú. En el carnaval de Tafalla con Andoni, el pirate mayor, las fiestas de Pamplona, Sangüesa y todas las demás. Gracias a todas y todos los que trabajan de incógnito para organizar todas estas concentraciones y fiestas. Para el futuro hay que desear que esta cooperación siga y se desarrolle para el más grande futuro de nuestros instrumentos. Bonito día a todos y todas. Bueno, cuando todo esto empezó, Joseba ya estaba allí. Lleva 29 años participando en las iniciativas y salidas de Mugarrik Gabeko Txuntxuneroak. Nadie mejor que él para decirnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, muchas veces a contracorriente, pero siempre acompañados. Joseba Tobes. Ya no falta la chuleta. Egunon. Egunon, me ha pedido Euskal Herriko Txistulari Elkartea que hable sobre el repertorio que Mugarrik Gabeko Txuntxuneroak tiene. Voy a ser muy breve. En un principio, el repertorio se reducía a las partituras más conocidas por todos, Elizondo, Batán, Gora, Batvirula, en fin, esas. Es conocida por todos y todas que la razón fundamental y básica de Mugarrik es el dar visibilidad y presencia del chistu en las calles de nuestros pueblos y ciudades. Inicialmente, el grupo lo componíamos chistulares provenientes de diferentes colectivos culturales, pero nuestro interés y objetivo común era y sigue siendo sumar, dar cabida a todos aquellos y aquellas chistulares que quieran unirse a nuestro proyecto, sin tener en cuenta el nivel o destreza que tengan en la ejecución del chistu. Por ese motivo, nos planteamos el establecer un repertorio que fuera asumible por la mayoría. Al principio me tocó preparar libretos con partituras que fueran fáciles de ejecución, teniendo que componer, arreglar y armonizar algunas de ellas. Posteriormente a estas tareas se sumaron, afortunadamente, primero Julio Vidarreta y luego Iñaki Izpurua. Actualmente nuestro repertorio se compone de más de 100 piezas divididas en 5 grupos, ceremonial, calejiras, plaza danza y cantus y tamborradas. Para cada una de las salidas se prepara un listado con las piezas a tocar y en el orden de interpretación de las mismas, que siempre de acuerdo con el criterio de los organizadores, con los organizadores se hace. Bueno, actualmente, vamos a ver, hoy podemos decir que el chistu de Mugarrik suena bien en la calle, gracias al esfuerzo de todos y todas, y especialmente al de miembros del colectivo que han creado escuelas y grupos de estudio para el aprendizaje y mejora de las técnicas de ejecución del chistu. Pero bueno, no echemos las campanas al vuelo, todavía podemos mejorar mucho, digo yo, no sé. No quisiera despedirme sin hacer una reflexión sobre la preocupación que tengo personalmente por el esfuerzo por el futuro de nuestro chistu. No se puede negar, la mayoría de los miembros de Mugarrik somos añosos y sabemos que falta savia nueva. Asimismo,
es preocupante la bajada de matriculaciones en las escuelas de música y conservatorios, y eso a pesar de la gran preparación y alto nivel de conocimiento musical y técnica instrumental que imparten a su alumnado, pero raramente se les ve en la calle. Y esto me lleva a reflexionar en el mensaje que encierra la fábula del cuento del flautista de Melín, y concluir que si no haces sonar el chisto en la calle, difícilmente te seguirá nadie. Eskerrik asko. Bueno, iritsi gara ekitaldi honetako uneri garrantzitsuenera, domina emateko unea da. Procedemos ya al momento más importante de este acto, que es la entrega de la medalla de plata a los y las premiados. Se van a entregar la medalla a cada representante de los lugares donde todos los años Mugari Gabeko Txuntxuneroak hace una quedada. Casi todos, porque si no sería infinito, inacabable. José Manuel Albéniz, vicepresidente y organizador, que está en todo, ha transformado este año la medalla en pin, porque claro, con tanto premiado, si no, esto serían las Olimpiadas. Por lo que se hará entrega de la medalla en forma de pin, a cargo del presidente y vicepresidente de la asociación, de Caín Basterrechea y de José Manuel Albéniz, respectivamente. Y goza y teste. Eta bitarte horretan, euskal musikaren gorespena doinu herrikoia eskainiko digu itsasaldeko bandak, los marítimos, luego lo explicamos. Gurean jada ereserki bilakatu izan den doinua joko digute Alejandro Egurbidek eta Pablo Ormazabalek txistu lehenean, Boni Agirresarobek eta Iñaki Aizpuruak txistu bigarrenean, Juanan Laboak eta Feliz Aspirozek silbotean eta atabalean German Ereinak. Etor daitezela beraz saria jasotzera Mugari Gabeko Txuntxuneroak urtero mugimendu honen ekitaldiren bat antolatzen duen tokietako txistulariak. Procedemos a la entrega, yo os iré llamando a los representantes de cada lugar donde Euskal Herriko Mugari Gabeko Txuntxuneroak ha hecho una quedada y procedemos a la entrega del pin medalla, ¿vale? Etor dadila, andosillaren izenean David Bikuña. Pasaiatik, Juanan Laboa. Tafallaren izenean, Gerardo Irisarri. Urbildu daia, Agoitzetik Estefania Unziti. Eta Baionatik Janjou Parrilla. Baionako ordezkaria, Janjou Parrilla badago. Baionatik. Lizarratik, Peio Azkona. Zangotzarrak ere bai, Maria Jesús Malón. Iruñetik, Terentxo Arana. Thank you.
Tutera eta bere merinaldetik, Julio Bidorreta eta Montxo González. Beratik Inazio Agara. Falcesetik, Kepa Sola. Ablitasen itzordua egin dutelako Aritz Flamarike. Larragatik Angel Makaia. Orkoienen izenean Itziar Ziganda. Elgetarrak ere bai Iñaki Azkoaga. Eta Hernanitik Boni Agirre Sarobe. ¿Cómo suena la banda de los marítimos, los hermanos guipuzcoanos de la Navarra Marítima? Bueno, por último, queremos entregar tres medallas, tres pines honoríficos a tres personas destacadas de Mugarik Gabeko Txuntxuneroak, a su creador, a su fundador, al ideólogo de todo esto, a Pepe Elizalde, a título póstumo, Goian eta Gugan Bego, recoge la medalla su hermano Elías Elizalde. Medalla pin honorífico también para Joseba Tobes, 29 años de participación y militancia activa en Mugarik Gabeko Txistulariak, desde la primera iniciativa hasta hoy, con cuerda para ratos. Y pin honorífico para Andoni Cortijo el Breve, facilitador y correa de transmisión de este grupo tan heterogéneo y plural, al que une su afición y amor por el chistu. Con tanto mail, la lista de Andoni, parece esto, el villarejo de Txuntxuneroak. Bueno, saritu guztiontzat eta Euskal Herriko Txistulari Elkartearen izenean agurra eskainiko digute jarraian. En este tipo de asociaciones sin ánimo de lucro y por amor al arte, nunca mejor dicho, el presidente es un presidente de buzo, de los que pringa, que lo mismo presenta un acto que cambia el enchufe de la sede, te hace un presupuesto o te toca un minueto, planifica una estrategia y se va luego de biribilqueta. Por eso este agurra en honor a todos los premiados y premiadas es de kilómetro cero, de nuestra propia cosecha, de la huerta, elaboración casera. El agurra lo va a bailar el presidente de Euskal Dantzarien Biltzarra, Pedro Romeo, y lo va a tocar el presidente de Euskal Herriko Txistularien Elkartea, Ekain Basterretxea. Porque sí, se puede estar en misa y repicando, el caso es predicar con el ejemplo.